Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Empresarios Argentinos TV. Como te decimos siempre, el primer y único programa que hace 7 años te muestra y te cuenta historias reales de emprendedores y empresarios de todo el país. Si hablamos de salud, el invitado de hoy es un gran referente en Tucumán y en el norte en Laboratorio Bioquímica. Daniel Flores, profesional y empresario refundador de Laboratorio Flores. Laboratorio en constante crecimiento y con posicionamiento importante en Tucumán y el norte del país. Nos contará su historia familiar, su crecimiento y sobre todo su gran proyección, como siempre, únicamente en Empresarios Argentinos. No perdemos más tiempo, compartimos la gran nota con el doctor Daniel Flores. Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos. Te decía fuera de cámara que logramos por fin esta nota, que la queríamos tenerte hace rato por distintas actividades tuyas y demás. No lográbamos encontrar el momento, así que nada, bienvenido a Empresarios Argentinos, un placer que puedas sumarte a nuestras plataformas. Bueno, muchas gracias Carlos y un placer estar acá en esta nota. Gracias, gracias Daniel. A ver, cuando hablamos de Laboratorio Flores, hablamos de una empresa ya en constante crecimiento, con un posicionamiento importante, no solamente en Tucumán, sino en el norte, pero hay todo un trasfondo, hay una historia, y no solamente una historia tuya personal también, sino que venís de una rama de profesionales importante en tu familia, y bueno, de ahí nace todo. Bueno, contame cómo nace Laboratorio Flores y contar un poquito la historia familiar. Bueno, Laboratorio Flores nace en la ciudad de Monteros, donde mi papá, bioquímico, con su hermana, fundan el Laboratorio Flores por el año 73. De ahí he nacido yo en el 79 y hice toda mi infancia en Monteros y me vine a estudiar acá en Tucumán. De ahí conocí a mi esposa. Janina, que aprovechamos. Janina. Un abrazo grande. Sí. Y estudiamos la carrera juntos. Bien. Y en tercer año nos dividimos y ella siguió biotecnología y yo bioquímica. Bien. Y bueno, de ahí nos recibimos. Y pensamos en refundar el Laboratorio Flores. Bien. Y te hago una consulta. Refundar, digamos, de alguna manera, en Montero estaba posicionado. Pero refundar es porque querían ustedes traerlo acá a San Miguel de Tucumán o allá ya había cerrado. No. El Laboratorio Flores de Montero sigue funcionando. Nuestra idea era instalarnos acá en San Miguel y hacer nuestra carrera profesional acá. Empezamos en el año 2011. Sabés que, y esto es muy importante remarcar, ¿no? Por ahí el emprendedor o el empresario viene de una tradición familiar y por ahí es más fácil porque seguramente en tus inicios, si bien viniste a estudiar acá, todo el tiempo estabas en este emprendimiento, ¿no? En esta empresa, porque de alguna manera, no sé si participación de joven, pero de alguna manera ya mamando desde chico, a través de tu padre, todo este tema, ¿no? Todo el tema de manejar también un laboratorio, porque eso no deja de ser una empresa, Daniel, esto también vale la pena remarcar, ¿no? Exactamente, pero bueno, nosotros salimos de la facultad poco preparados para manejar una empresa y tenemos básicamente otros conceptos de atención al paciente, de científico, y no tanto en la parte administrativa que tiene, digamos, sus complejidades y uno tiene que ir aprendiendo, porque uno no sale, en nuestra facultad, por ejemplo, no tenemos una materia de administración de empresa. Entonces, uno va aprendiendo, se va juntando con personas que lo van asesorando y primero lo va haciendo de manera amateur. Uh-huh.
y después empezamos con mi esposa a profesionalizar todas las áreas. Empezamos nosotros dos acá en la nueva fundación del Laboratorio Flores, trabajando los dos, día, noche, fin de semana, no había día que se pueda parar. No había un día. Y sabes que, Daniel, esto es importante remarcarlo, ¿no? Porque al inicio, y justamente al tener toda esta, sí, no sé si llamarle falencia, pero este desconocimiento en algunas áreas, justamente, ni hablar del área de recursos humanos, ni hablar del área de la administración. Claro. Al juntarse, bueno, armar un buen equipo, evidentemente, con tu mujer, que eso les permitió a los dos poder manejar ambas cosas, ¿no? Pero cuando iniciaron, me imagino que los dos hacían de todo, lo que nosotros llamamos que es el todismo, el emprendedor, digamos. De todos. Mi esposa ya trabajaba en una multinacional, uh-huh, y tenía la visión, claro, de una empresa multinacional. Entonces, ella me transmitía todos esos conceptos y de a poco fuimos acomodando para moldarlo un poco a la realidad de ustedes, claro. Exactamente. Y bueno, empezamos con 5 pacientes por día, 3, había días que teníamos 6, claro, y así fuimos creciendo. ¿Y siempre el primero en la Monteagudo? No, nosotros arrancamos en la calle La Prida, al 700, en un local chiquitito, en un local que era una puertita con dos ventanitas, y es más, ese local me acuerdo que era el living de una casa, que lo habían separado y lo habían hecho un local. Y cuando nos instalamos ahí, para nosotros era un alquiler carísimo, claro, claro, y no sabíamos cómo iba a funcionar, porque estábamos en Barrio Norte, claro, éramos nuevos. Con desconocimiento de algunas cosas. Con desconocimiento. Y apostamos a la calidad y al servicio, siempre pensando en el paciente y brindándole respuesta a los colegas médicos. La importancia de eso, Daniel, y lo nombraste en esto, ¿no? Que desde el inicio intentaron marcar siempre la calidad y la atención, que es lo que hoy ya en este crecimiento constante terminan generándole valor agregado al laboratorio. Tenemos que ir a un pequeño corte, Daniel. Me gustaría, bueno, que al regreso ya hablemos justamente de esto, ¿no? Que desde el inicio pensaron en brindar un buen servicio, en atención bien personalizada, a trazarlo a la actualidad, donde justamente, perfecto, el valor agregado que tienen en todas las sucursales, justamente la atención y el valor de los recursos humanos. ¿Te parece? Perfecto. Gracias. Vamos a un pequeño corte y continuamos con más empresarios argentinos, con Daniel Flores de Laboratorio Flores. Entre todos, nos cuidamos y nos protegemos del dengue y coronavirus. Estamos comprometidos. Ponemos todo nuestro amor y pasión por nuestra gente. Todo tiempo difícil pasa. Esto también pasará. Pronto nos volveremos a abrazar y compartir como en los buenos tiempos. Municipalidad de Famaillá. El mejor utilitario ya está acá. No le gana a nadie en precio y calidad. RCK en Blue Motors. Conseguilos en Blue Motors, Avenida Mitre 109, Tucumán. Laboratorio Flores, un paso adelante siempre.
Daniel, muchísimas gracias por esperarnos. Hablábamos justamente de esta empresa familiar, esta refundación misma que comentabas vos junto a Janina, tu mujer. Y por ahí los pros y los contras que tiene esto, ¿no? Decime vos si tiene contras o no. Nosotros hablamos de estos procesos familiares que las generaciones, en este caso tuyo, la segunda generación. Exactamente. Sería, entre la segunda y tercera generación hay algo disruptivo. O de repente termina fracasando esta empresa o termina dando un salto de calidad. En este caso, terminó dando un salto de calidad, un crecimiento importante. Me imagino que para tu papá, estos nuevos cambios, o no nuevos cambios, esta nueva apertura, decir, che, papá, vamos a la ciudad. Se tenía que adaptar. Ahí está. Esa adaptación para los papás o los abuelos, dependiendo de las generaciones, termina siendo muy difícil. ¿Cómo le costó o no le costó a tu papá? Sí, le ha costado mucho y nos ha costado mucho hacerlo entender porque viene de otro tipo de generación y de otro tipo de visión hacia un laboratorio bioquímico. Claro. Porque antes, en esa época, el laboratorio era el bioquímico, donde el bioquímico se encargaba de todos los procesos hasta de recibirlo y saberle el nombre y apellido de cada paciente. Claro. Hoy por hoy, la estructura es otra y la estructura es otra. Y otro el servicio también. Y es otro el servicio y son otros los tiempos. Claro. Donde el laboratorio bioquímico antes, como te decía, se manejaba de esa forma. Y nosotros supimos adaptarnos a la nueva era y a la tecnología, porque la tecnología existía en esos tiempos, que era acorde para esos tiempos. Esa época, sí, sí. Y bueno, ahora ha empezado a evolucionar más la tecnología y no teníamos que subir al tren de la tecnología. Entonces era un poco difícil de que pueda entender un poco la nueva mecánica de la bioquímica. Y bueno, pero ya lo entendió y él nos da su apoyo porque ya prácticamente está jubilado. Uh-huh. Y, claro, de tener 60 y pico de años. Y 70 años. Ah, mirá. Y por la edad más o menos que tenemos nosotros, mi papá tiene 65, claro, más o menos me imaginaba. Así que prácticamente él me da todas las herramientas. Para que vos te puedas manejar. Exactamente. Sí, sí, sí. Al margen de entender este concepto él de dar ese paso más, y después ya automáticamente las nuevas sucursales que ustedes fueron abriendo, ya él obviamente apoyándolo ciegamente en esto, ¿no? Sabemos la importancia de abrir un local, abrir un comercio, abrir algún nuevo emprendimiento en la provincia, que sos de la provincia, bueno, sos del sur, conocés San Miguel de Tucumán y otras localidades. Sabemos la complicación o la complejidad de abrir un nuevo local con lo que implica habilitación, permisos, manejo de gente, la generación de fuente de trabajo, que eso es muy importante, en la provincia. Exactamente. ¿Cómo nace después de estas sucursales dar un paso también en otras provincias? Bueno, mira, el manejo de personal y nosotros, nuestra misión y nuestro objetivo es llegar a toda la provincia y cubrir en los centros estratégicos de la provincia, darle la misma calidad y la misma atención personalizada a cada paciente. Entonces, con mi esposa, que ella es biotecnóloga, ella se enfocó mucho en la parte de gestión de calidad y logramos un sistema de atención unificado para todas las sedes. Bien, bien. Donde en Concepción, en Famaillá o Tafí Viejo, el paciente va a ser atendido igual que es atendido en Yerbabuena, San Miguel de Tucumán. Y es un trabajo diario con capacitaciones, con acompañamiento de la, mismo, de la dirección hacia los colaboradores, que hoy por hoy somos 70. Claro. Y es un número importante.
por ahí el empresario en sí no se da cuenta, por ahí porque es natural en ustedes, no digo abrir sucursales, sino es natural lograr abrir una sucursal y generar fuente de trabajo, donde a veces uno no dice son 70 personas, y la verdad es que son 70 familias. Son 70 familias que dependen directamente de nosotros, sin contar los indirectos. Claro. Así que la verdad que... Una responsabilidad tremenda, un orgullo me imagino también para ustedes. Es una responsabilidad bastante grande y es un orgullo y por nosotros seguir generando fuente de trabajo es muy importante. Exactamente. Daniel, tenemos que ir al último corte. Me gustaría ya que al regreso hablemos. La importancia de mantener este sistema de calidad, porque te podría atrasar con otra. Hoy en día pones un local y lo querés replicar, haces como un manual de marca y vendés una franquicia. Si bien en las sucursales es prácticamente lo mismo, porque decís, che, la misma atención que tenés en Yerba Buena la tenés que tener en Famayá. Me gustaría que al regreso hablemos. Las certificaciones, perfecto, la importancia de certificar en calidad para ustedes, el sello de distinción de marca Tucumán, que me imagino para usted también hacer sí. Tucumanos es muy importante. Un poco la proyección, alguna novedad que fresquita que nos quieras contar, que bueno. Está bueno contarlo. Y por último, un mensaje final, un mensaje para el emprendedor, para el profesional que de alguna manera se recibe, y como vos decías, por ahí no estamos preparados, pero que de alguna manera se puede. ¿Te parece? Perfecto. Vamos al último corte de Empresarios Argentinos con el doctor Dani Flores. Laboratorio Flores, un paso adelante siempre. Carlos Trayán Administración, un referente de la propiedad horizontal, presidente de la Cámara de Administradores de Tucumán y miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Económica. Más de 12 años de experiencia y nombrado como uno de los mejores administradores del mundo. Te ofrecemos transparencia y organización para tu edificio. Contamos con un equipo de excelentes profesionales a disposición para brindarte una mejor calidad de vida. Búscanos en las redes. ¿Sos emprendedor o productor y necesitas formar una sociedad? ¿Buscas asesoramiento y agilidad en tus trámites societarios? En Empresarios Argentinos estamos para ayudarte. Te asesoramos para realizar la constitución, modificación, cesión, regularización, liquidación y disolución de todos estos tipos de sociedades. SRL, SA, matrícula individual y SAS. Escribinos a trámites@empresariosargentinos.com.ar y te ayudamos en lo que necesites. Empresarios Argentinos, más servicios empresariales para vos. Daniel, muchas gracias por esperarnos y realmente por haberte hecho un tiempo en tu agenda para poder contar esta historia motivadora, esta historia de empresa familiar que al empresariado y a la sociedad tucumana hace bien conocer lo que hay detrás de laboratorio en este caso. Justamente hablamos al principio, ¿no?, de la importancia de marcar la calidad en la atención, en los recursos humanos, de mantener un estándar. Certificar en normas de calidad para ustedes como laboratorio y más teniendo en cuenta la importancia de esto, me imagino que debe ser muy importante para ustedes, ¿no? Sí, la verdad que para nosotros fue un gran desafío en ese momento porque no había un determinado laboratorio que ya cumpla con esas normas. Exactamente. Era un desafío muy grande. Claro, claro. Y fue un esfuerzo de muchos años y quiero agradecerle a todo el personal que trabaja día a día y ha trabajado en esos momentos para que podamos certificar con esta norma, que es una norma ISO 9001, que la tenemos certificada con una empresa alemana, con TÜV, uh-huh.
que son más estrictos en cuanto a las exigencias. Y la verdad que ha sido un punto de inflexión para el laboratorio, porque pudimos estandarizar todos los procesos. Bien. Y eso lo estamos replicando en todas nuestras sedes, y ahí estamos marcando la atención y la calidad para el paciente. Y no solamente para el paciente, sino para el médico. Claro. Porque el médico puede ver un resultado que ha pasado por un proceso de calidad. Claro, claro. Entonces, para nosotros es muy importante esa parte. Y vale la pena remarcar esto. Yo les dije que comúnmente nosotros vivimos en Yerbabuena y usamos y participamos de la sucursal de Yerbabuena en la Acasuso 17. Acasuso 17. ¿Algo así? Sí. Y anteriormente vivíamos en Barrio Sur y lo hacíamos en Barrio Norte, en Monteagudo. O sea, claro, que de alguna manera conocemos estas dos y el proceso es el mismo, la atención es la misma, y vale la pena, te lo decía fuera de aire, que está bueno remarcar esto porque, a ver, el concepto claro del laboratorio en sí es la atención y el cuidado de los recursos humanos, no solamente al cliente, sino también interno. Creo que exactamente eso, el cuidado del cliente interno, llamamos nosotros, que son los colaboradores, es algo fundamental de ustedes, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque tenemos colaboradores que están con nosotros desde que ha empezado el laboratorio, y eso marca que la calidad de gente que tenemos dentro de la empresa. Y sobre todo que son excelentes personas y hoy por hoy están en la primera línea de batalla, y eso también le quiero agradecer. Y cumplen rigurosamente con todos los procesos de calidad, con el manual de procedimientos. El manual de procedimientos, que bueno, por ahí un poco los financiadores, que son las obras sociales, no valoran, no sé si no valoran, sino no nos reconocen todo el proceso de calidad, que la calidad tiene un costo, costo bastante... Costo operativo importante, claro. Importante, claro. E incide mucho en el presupuesto. Seguro. Entonces, aprovecho también para ver si los financiadores pueden estar un poco más atentos a esas. Exactamente. Sí, sabés que nombraste esto, dijiste justamente de los prestadores, en este caso de los financiadores, en este caso serían las obras sociales. La importancia a ustedes, justamente esto, ¿no? Y esto para seguir remarcando que estén atentos los financiadores a esto. También un sello de distinción es Marca Tucumán. Marca Tucumán. Que lo hacen no solamente en Tucumán, sino a nivel país, que lo referencian como uno de los laboratorios referentes de la provincia. Para ustedes también es importante, siendo tucumanos mismos, ser reconocidos. Para nosotros es muy importante contar con la Marca Tucumán. Nos posicionó mucho en la región y la verdad que estamos muy, muy contentos con tener la distinción de Marca Tucumán. Por último, dos cosas. Sabemos las sucursales, los laboratorios, bueno, obviamente si te acordás todas, la decís, o más o menos dónde están. También me gustaría que hablemos sobre la importancia de dejar un mensaje. Justamente nosotros hablamos del emprendedor, del empresario para iniciar, pero también de un profesional que egresa y está preparado para trabajar para alguien, no para su propio proyecto, que también se puede hacer. Y una novedad importante, dentro de poco se viene la apertura de un nuevo local, sí, un nuevo laboratorio, perdón. Estamos pensando en abrir un nuevo laboratorio exclusivamente para pacientes respiratorios, donde la atención va a ser dedicada exclusivamente para los pacientes respiratorios. Bien, así que para dentro de muy poco... En una zona también interesante, en Avenida Colón. Sí, en una zona interesante y en una zona de libre acceso. Y sí, no en el caos por ahí. Exactamente, de tránsito, para resguardar un poco a la población. El cuidado de la población. Sí. Por último, déjanos un pequeño mensaje. Para vos que sos un emprendedor, un profesional que de alguna manera junto a tu mujer intentaron renovar un poco el laboratorio fundado por tu padre allá en Monteros,
Un mensaje emprendedor, ¿qué nos podés comentar? Bueno, yo siempre cuento que cuando nosotros con mi esposa estudiábamos, estábamos sentados estudiando, siempre nos imaginábamos el laboratorio Flores como es hoy. Mirá, hace 11 años, 10 años. 11, 12, 13 años atrás, nosotros nos imaginábamos y ya lo estamos proyectando como es hoy el laboratorio. Mirá. Entonces, el mensaje mío es que uno se tiene que focalizar en lo que uno quiera, en lo que uno desee, en cuáles son sus proyectos, sus ambiciones, por más que no haya plata, por más que no haya, siempre hay que proyectarlo primero, proyectarlo con poco y controladamente. Bien. Entonces, el mensaje es que lo planifiques indistintamente si tenés o no lo, exactamente, los fondos suficientes. Porque vos decís, al principio uno no cuenta con esos fondos. Exacto. Imagínate, nosotros éramos estudiantes, yo venía de Montero, vivía en un departamentito chiquitito, alquilado. Y ya pensabas en un laboratorio. Y yo ya pensaba en un laboratorio gigante. Claro. Que cubra todas las necesidades. Exactamente. Bueno, la importancia de proyectarlo en tu cabeza primero y después de a poco trabajarlo, ¿no? Creo que pasa por ahí también. Trabajarlo, vivirlo. Nosotros con mi esposa hemos pasado por todas las áreas. Claro. Es más, los domingos a las 7 de la tarde nos íbamos a limpiar el laboratorio, claro, a baldía, a barre, para que el lunes esté impecable. Bueno, hablo un poquito del espíritu emprendedor de ambos. Así, exactamente. Que, Daniel, muchísimas gracias por haberte sumado. Bueno, muchas gracias por invitarnos. A Yanina también por haber sido el nexo para que podamos sumarte. De nada, sabes que cuentan con nuestra plataforma para lo que necesiten, porque la idea también es apoyarnos con emprendedores, con empresarios de la provincia. Así que nada, un abrazo grande y muchas perfecto, gracias por haberte sumado. Muchísimas gracias a ustedes. Llegamos al final del programa de hoy. Esperamos la historia de Daniel, este profesional en constante crecimiento en nuestra provincia y en el norte del país, te haya despertado la inquietud de por qué no emprender tu propio proyecto, sea el rubro que sea y la profesión que sea. Te invitamos a seguirnos en redes sociales, en nuestro canal de YouTube y nuestras clásicas repeticiones semanales. Una vez más, y como siempre te decimos, buen comienzo de semana. Hasta el lunes próximo.